Somos un levantamiento popular y ciudadá contra determinados proyectos mineiros, en particular contra megaminería y contra minería con cianuro, donde la movilización más importante fue a de Corcoesto. Entre los factores más importantes que originaron esta movilización social contra la megaminería contaminante está a mayor concienciación social respecto a protección de la salud, do medio ambiente y do patrimonio. Por lo tanto, a sociedad galega exige a prohibición do uso do cianuro en las actividades extractivas, a protección de los espacios naturales, a prohibición de la megaminería, a prohibición de extracción de minerais por el sistema de ceo abierto, a prohibición de técnicas como fracking, a prohibición de las actividades mineras en suelo rústico de protección arqueológica y a prohibición de las actividades mineras en la red de Natura. No es nada de otro mundo que pida sociedad, pide sentido común y protección de nuestro patrimonio. En contra de lo que di a ley de 2008, la minería no puede ser considerada en ningún caso como una actividad sustentable. Son actividades no perdurables no tiempo, pues la explotación de recursos supone o esgotamiento do mismo y la destrucción irrevocable do medio natural anterior que nunca volverá a ser o mismo. Impactos ambientales y la salud humana de la minería a ceo abierto para extracción de oro que utiliza lixiviación con soluciones de cianuro. Los efectos no medio ambiente en la salud de la utilización de cianuro son evidentes, conocidos y están estudiados. O importante de la minería con cianuro es a gran rendimiento económico que ten para las empresas mineras. Una tonelada de cianuro tiene un valor no mercado de 1.200 euros. Con ellas se extraen 6 kilos de oro que tienen en el mercado un valor de aproximadamente 55.000 euros. Es decir, que con un gasto de 1.200 euros se obtienen 55.000 euros de valor en oro. Por lo tanto, el único motivo que justifica la utilización de cianuro es el enriquecimiento de las empresas mineras. El proceso de lixiviación requiere moer muy finamente o cianuro para poder obtener oro de plata. Estos desfetos, los restos de este polvo, se depositan en las escombreiras. O cianuro tiene impacto en la agua, tiene impacto en el suelo, tiene impacto en el aire. Según la directiva marco de agua, la agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal. Simplemente con este texto de la directiva marco de agua, el Partido Popular tenía directamente que prohibir el uso de cianuro, pues contamina las nuestras aguas. Las principales fuentes de contaminación ambiental asociada a minería son el cianuro, los complejos metal cianuro, los metales pesados, los drenajes de ácidos de las rocas. Las minas son cicatrices en la tierra, montañas de residuos ocupan los alrededores y drenan los residuos a las aguas superficiales y a reservas subterráneas. Se pueden, además de los desechos, se pueden liberar a las aguas superficiales y subterráneas reactivos químicos como cianuro de sodio. Derrames de cianuro hay experiencias de sobra. En Estados Unidos, en el estado de Montana, está prohibida la utilización de cianuro en la minería después de que se produjera la contaminación de los suelos y las aguas con 50 escapes de cianuro entre los años 1982 y 1998. Es decir, es frecuente y además es repetitivo, incluso en países que llamamos desenrolados. La contaminación que más prevalece es la contaminación de las aguas freáticas, precisamente ese bien que es un patrimonio de la humanidad y debería de estar protegido. La liberación de las sustancias tóxicas persiste una vez que se pecha a explotación mineira y permanece durante años, contaminando las aguas y contaminando o solo con residuo cianuro residencial, productos de descomposición, principalmente cianatos y tiocianatos, metales pesados, arsénico y sulfuros. En cuanto al suelo, también se ve perjudicado por las actividades mineras en forma de tres tipos de afectación: a erosión, a sedimentación y a contaminación. A erosión y a sedimentación
serán polas voladuras, molienda e remodación da vegetación. En canto aire, tamén se ve presudicado e contaminado pola actividade mineira debido a fuga dos polvos do cianuro na súa molienda, que se escapan o aire en forma de cianuro de hidróxeno, o sea, de gas. Se estima que 20.000 toneladas de cianuro se evaporan anualmente desta fonte contaminante. En resumen, o problema ambiental da tecnoloxía con cianuro produce contaminación de agua, solo e aire, non solo coas enormes cantidades de cianuro de sodio, sino tamén a través de outros residuos da propia actividade mineira. A presencia de metales pesados e outras sustancias no agua, no suelo e no aire provocan efectos tóxicos na saúde de todos os seres vivos, tanto as persoas como os animais como os vexetais. Os metales pesados non poden metabolizarse naturalmente, persisten no organismo e exercen os seus efectos tóxicos. O cianuro é un veneno para todos os seres vivos, incluso a dosis moi pequenas. Ten unha repercusión inmediata nas vías respiratorias, na pel, unha afectación conxuntival e tamén a nivel digestivo, e produce efectos crónicos a nivel cardiovascular, respiratorio, neurolóxico, gastrointestinal, dermatolóxico, endocrino e reproductivo, incluso dando lugar a malformacións en fetos. Para lograr unha minería responsable é fundamental a creación do Consello da Minería como organismo de control e regulación de calquera actividade mineira desenvolvida en Galiza, e que ademais leve un control sobre a seguridade das explotacións mineiras e a prevención de calquera tipo de contaminación. Polo tanto, a minería a base de cianuro é totalmente incompatible coa sustentabilidade ambiental e social. Por iso, daremos o noso voto favorable a esta toma en consideración deste proxecto de lei, e esperamos o voto favorable do Partido Popular nun acto de responsabilidade política para garantir non só a calidade de vida e a saúde dos galegos e as galegas, sino tamén para garantir a calidade dos nosos solos, das nosas augas e dos nosos produtos agrogandeiros. De non ser así, se o Partido Popular non apoia a toma en consideración desta lei a prohibición do cianuro nas explotacións mineiras na Galiza, estaría a confirmar que o novo imposto compensatorio ambiental mineiro non é máis cunha nova maniobra publicitaria do Partido Popular para autorizar a custe de liquidación as explotacións mineiras de todo tipo, incluídas as explotacións mineiras a ceo aberto, as que utilizan cianuro ou as que utilizan a técnica do fracking, en todo tipo de solo, sexa a cal sexa o seu nivel de protección, incluída a rede Natura. Polo tanto, esperamos que toda esta Cámara dea o apoio a unha proposición de lei que simplemente garante a saúde das persoas, dos animais, do solo e da auga. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Martín.